Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Es 22 de septiembre. Y vamos a ver. Perfecto. Ok, entonces, bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a revisar unas cuantas equivalencias lógicas, sobre todo de las condicionales y bicondicionales que estamos viendo ya para el final de la clase de ayer. Y de ahí más vamos a extender un poquito. Les había comentado que vamos a hablar de una de las aplicaciones más importantes de la ley asociativa. Y vamos a entrar en bueno, vamos a ver cómo construir proposiciones nuevas a partir de otras, de forma que sean lógicamente equivalentes. Y por último, si nos queda chance, si no lo vemos mañana, vamos a hablar sobre satisfacibilidad, que yo creo que eso lo vamos a dejar para mañana mejor. Igual, vamos a ver. Entonces, okay. Entonces estábamos con la parte de equivalencias lógicas. Y habíamos tenido esta tabla. Ya se la vuelvo a traer. Esta tabla de aquí. Entonces comprobemos unas cuantas de estas con una tabla de verdad. Estas son bastante rápidas, la verdad. Entonces, si les ponemos números, ¿verdad? Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Entonces vamos a tener, primero comprobemos la primera, la que no puede fallar porque es la más importante de todas. Entonces vamos a comprobar que P implica Q, es equivalente a escribir no P o Q. Entonces, vamos a ver, vamos a construir la tabla de verdad correspondiente a las dos proposiciones P y Q, de tal manera que evidenciemos la equivalencia, ¿verdad? Entonces son dos proposiciones. Empezaríamos la tabla de verdad así. Luego queremos construir P implica Q, que es la del lado izquierdo, que ya la podemos hacer sin problema. Y pues de hecho esta ya la sabemos. Esta es falsa únicamente en este segundo caso, donde la hipótesis es verdadera, pero la conclusión es falsa. En ese caso la implicación es falsa y pues en todas las demás va a ser verdadera. Ahora empecemos a construir el lado derecho. Entonces, para el lado derecho, antes de hacer la disyunción, necesito no P. Entonces, la construimos rápidamente. Y luego, ahora sí, hacemos la disyunción, no P o Q. Entonces, vamos a ver. En las columnas correspondientes a no P y a Q, en la única en la que hay dos falsas es en la segunda fila. De ahí en todas las demás hay por lo menos una verdadera. Y pues ya luego comparándolas. Perdón, esa no era. Ya esta. Comparando estas dos columnas, pues tenemos que son lógicamente equivalentes. Okay. Entonces, ahí está, la primera. La segunda es la de la contrapositiva que les había comentado. Ok. De ahí todas las otras, las demás se pueden comprobar fácilmente y pues
son prácticamente variaciones o jugar un poco con esta de aquí. Ahora, la más interesante o las siguientes en una escala de interés vienen después de esto. ¿Qué pasa si yo tengo que una proposición P implica una proposición Q y también que esa misma proposición P implica una proposición R? Lo normal sería decir entonces que si tengo estas dos implicaciones, entonces P implica los dos, tanto Q como R. Y de hecho, esa lógica es válida y está comprobado aquí. Entonces, P implica Q y P implica R. Esto equivale a decir que P implica a Q y R. Aquí vamos a tener una tabla un poquito más grande, pero también nada del otro mundo. Tenemos P, Q y R, tenemos 8 filas. Ok, entonces empezamos aquí. Verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. Ok, está P. Ahora para Q, va de 2 en 2. Okay. Ahora para R va de 1 en 1. Bien, ahora vamos a construir el lado izquierdo. El lado izquierdo es una conjunción. Y la conjunción consta de dos implicaciones. Así que hagamos las implicaciones primero y luego la conjunción. Entonces, P implica Q. Esta es falsa cuando P sea verdadera, o sea, en una de las primeras 4 filas. Y cuando Q sea falsa, o sea, en la segunda y en la tercera. Aquí es falso. De ahí en todo lo demás es verdadero. Ahora, para hacer P implica R, ponemos P y R. La implicación va a ser falsa cuando las dos sean, cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces, de nuevo, en las 4 primeras tiene que estar. Y exactamente es en la, a ver, para R, en la segunda y en la cuarta. En la segunda y cuarta fila va a ser falso. Y en el resto va a ser verdadero. Ahora sí podemos hacer la conjunción. P implica Q y P implica R. Entonces es la conjunción de estas últimas dos columnas. Y puede ser verdadero en la primera, en ambas, y de ahí en las últimas 4. De ahí en estas 3 que quedaron hay por lo menos una falsa. Pero ahí están. Esto es entonces la proposición de la izquierda. Ahora vamos a hacer la de la derecha para ver si son equivalentes. Entonces la derecha es una implicación, P implica Q y R. Entonces antes de hacer la implicación necesito saber quién es esto. Así que hagamos primero la conjunción de Q y R. Entonces Q y R están aquí pegaditos, entonces va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos, o sea, en la primera y en la quinta fila. Y en las otras 4, perdón, en las otras 6. Va a ser falsa. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Ahora nosotros queremos que, o hacer, queremos hacer la implicación de P y esto último. Entonces, P implica Q y R. Entonces, aquí, como están bastante separados, entonces nos interesa esta como primera. Como hipótesis y esto como conclusión. Entonces el 1 y el 2 es solo para que nos recordemos quién va de primero, ¿verdad? Entonces esta implicación es verdadera cuando la primera sea falsa, perdón, la primera sea verdadera, o sea, en las primeras 4, y cuando la segunda sea falsa, que es en las, de la 2 a la 4. De ahí en todas las demás, pues va a ser verdadera. Y ahora sí, pues podemos proceder a comparar esto
con esto. Pues verdadero es verdadero, falso, falso, de ahí dos falsas y dos falsas, y de ahí cuatro verdaderas en cada lado. Entonces sí, son equivalentes. Son lógicamente equivalentes. Una consulta. Sí. La clase de ayer no la ha subido todavía, ¿verdad? No, me falta subir la clase. Sí, es, ayer no la he subido. Sí, es que estaba intentando repasar algo y me fijé que no Ok, había subido perdón. la grabación todavía. De acuerdo. Igual, gracias por el recordatorio. Lo voy a, voy a intentar tenerlo subido al día hoy, durante la noche, para que Ok. esté todo. Y por cierto, solo no es regaño ni nada, solo es para recomendación. Si van a participar, me harían un gran favor si levantan la mano, porque como solamente se escucha la voz así de la nada, a veces le saca un susto a uno, ¿verdad? Pero así, de buen plan. Entonces, si me hacen el favor, ayudaría bastante. Ok. Bien, entonces. Tenemos esto de aquí. Y así podemos ir revisando las demás. La séptima nos dice que si P implica R y Q implica R, es decir, si yo tengo dos cosas que me implican R, entonces basta con que se cumpla una de las dos para concluir R. Entonces, eso es lo que dice la 7. No vamos a hacer la tabla de verdad porque vimos que son algo extensas, pero sí analizar qué es lo que está dicho en el trasfondo. Ahora, por otro lado, la 8 nos dice que si P es una proposición que me implica Q, o bien P es una proposición que me implica R, entonces si solamente tengo esos dos casos, yo tengo que P me implica Q o que P me implica R. Tengo esos dos casos ahí. Entonces, eso significa que P me va a implicar. Si P ocurre, eso significa que alguno de estos dos va a ocurrir. Esto se suele llamar, y lo vamos a ver más adelante, es una técnica de demostración por casos, la que está descrito aquí en la 8. Entonces, ese sería el nombre que tiene. Y se suele usar en las dos direcciones, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y la última, en la que tenemos que hay dos posibles, perdón, de hecho, a ver. De hecho, creo que sí, el nombre lo confundí, el nombre era con esta novena. Esta no, la 8 no es la que se llama demostración por casos, es esta última. Entonces, esta 8 creo que tendría que analizar si tiene un nombre, de momento no lo recuerdo. Pero la 9 sí se llama como demostración por casos. Dice que si yo tengo una proposición P que me implica R, o si tengo una proposición Q que me implica R, que si esas son mis únicas dos posibilidades, las únicas dos posibilidades son o que P me implica R o que Q me implica R. Entonces, eso significa, o eso es equivalente a decir que las dos implican R. Y este sí es el que se llama método de demostración por casos, porque yo tengo dos cosas que tienen que ocurrir para que R ocurra. Entonces, basta comprobar que se cumple para alguna de las dos. Entonces, ya, de eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Solo quería dejarles el nombre y que vieran y que analizaran la proposición como tal, o la equivalencia como tal, mejor dicho. Ahora vamos a revisar un par de las equivalencias de bicondicional. Esas eran menos. Son exactamente estas de aquí. No, tampoco tan grandes. Ahí estoy. Bueno, entonces, la que más nos interesa aquí es comprobar la primera y la tercera son las que más nos interesan. Entonces, la primera, porque es como una especie de forma de entender el bicondicional de otra perspectiva, y es que P
Si y solo si Q es equivalente a P implica Q. Y Q implica P. Ahora bien, esto se podría haber analizado también a partir de solo la palabra, porque si nosotros decimos que P ocurre si y solo si Q, y analizamos lo que eso significaba en las frases, el si, si nosotros decimos P si Q, es esto. Pero si decimos P solo si Q, es esto. Así que si yo estoy diciendo P, sí y solo sí, estoy diciendo las dos al mismo tiempo con una conjunción. Así que tenía algo de sentido solo en analizarlo en palabras. Pero bueno, ahora vamos a analizarlo también mediante una tabla de verdad. Y pues, tener otra razón por lo cual decir que son lo mismo, basados no solamente en interpretación. Entonces, partimos igual que antes, al tener solo dos proposiciones simples. Ahora hacemos la izquierda, P si solo si Q. La doble implicación era, o la bicondicional era verdadera cuando los valores de verdad eran los mismos, o sea, en la primera y en la última, de estos dos son falsos. Eso es el lado izquierdo. Ahora para el lado derecho es una condicional de dos implicaciones. Así que hagamos las implicaciones primero. Entonces P implica Q. Es falsa cuando la primera es verdadera. Y la segunda es falsa. O sea, en la segunda fila. Esta ya la hemos hecho varias veces. Y la otra Q implica P. Si requiere que nos especifiquemos que esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, para que Q implique P, para que esta proposición sea falsa, la primera, o sea, Q tiene que ser verdadera. Eso ocurre en la primera y tercera fila. Y la segunda tiene que ser falsa. Eso ocurre en la tercera y la cuarta fila. Así que solamente en la tercera tenemos las dos cosas al mismo tiempo. O sea que aquí va a ser falso. Y en todas las demás va a ser verdadera. Y si ahora hacemos una conjunción de estos últimos dos, entonces esta conjunción va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas, o sea, en la primera y en la última. Y en las dos de en medio va a ser falsa porque hay una falsa. Ahora sí. Comparando las columnas de las dos proposiciones que nos interesa ver que son equivalentes, podemos notar de que son exactamente idénticas, por lo tanto son lógicamente equivalentes. Okay. Bien, y hagamos una más, les había dicho que íbamos a hacer la tercera. Porque es una forma, o por decirlo así, es de la forma más simplificada en la que podemos encontrar la bicondicional. Tenemos que P, si y solo si Q, es lo mismo que tener P y Q, o tener no P y no Q. Entonces vean que en sí la bicondicional significa que o ocurren las dos o no ocurre ninguna, básicamente, si lo analizamos de esa forma, lo cual tiene perfecto sentido porque la bicondicional es verdadera cuando o las dos son verdaderas o las dos son falsas. Así que podemos decir que sí, sí son equivalentes en el sentido de analizándolo con palabras. Pero analizándolo formalmente, que es mediante la tabla de verdad, lo vamos a hacer ahora. De hecho, la primera parte es exactamente la misma de la anterior. Así que esa solo la voy a copiar. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso.
verdadero o falso. Y esta es verdadero, falso, falso, verdadero. Esa es la parte izquierda, que es la misma de antes. Ahora, para la derecha yo tengo una disyunción de dos expresiones. Entonces vamos a ir construyéndolas cada una de ellas y luego hacemos la disyunción. Primero ocupo P y Q. Entonces esta conjunción es verdadera en la primera fila donde las dos son verdaderas y en todas las demás es falsa por haber por lo menos una falsa entre las dos. Ahí está el lado izquierdo de esta disyunción. El lado derecho, yo preciso de tener no P y tener no Q. Entonces, voy a construirlos aquí aparte. No P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y no Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Bien. Ahora con estas últimas dos ya puedo construir no P y no Q, que va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas, que es aquí al final. Y en todas las otras va a ser falsa. ¿Okay? Ahora ya tengo los dos extremos de mi disyunción aquí. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Entonces tenemos aquí P y Q o no P y no Q. Entonces es la disyunción entre estas dos. La disyunción es verdadera, o mejor dicho, es falsa cuando las dos son falsas. Y aquí las dos son falsas en la segunda y tercera fila. En la primera y en la cuarta hay por lo menos una verdadera, así que así queda. Y para ninguna sorpresa de nosotros, resulta que el sí, solo sí, y esta expresión que construimos al final, pues resulta ser la misma. Son idénticas, ¿verdad? Así que son lógicamente equivalentes. Ok, entonces creo que ya con todos estos ejemplos ya tenemos claro de cómo es comprobar la equivalencia lógica de forma o de manera formal. Y pues ya tenemos todo un arsenal de fórmulas, por decirlo así, o equivalencias que nos van a servir dentro de un momento. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para platicar sobre el secreto detrás de la propiedad asociativa. Entonces, fíjense bien. A nosotros se nos enseñó desde hace muchos años que había una propiedad de los números reales que decía que A más B, y entre paréntesis B más C, era lo mismo que A más B más C. Y de momento, pues nosotros lo hemos creído como tal. Es algo ok, eso es lo que ocurre, está bien. Vemos la utilidad porque nos permite escoger el orden en que queremos hacer las cosas, pero hay algo aún un poco más allá. Y es que si yo escribo esta suma, por ejemplo, así hasta 50, entonces resulta que usted puede venir y empezar a sumar 1 más 2, 3 más 2, 6 más 4, más 4, 10 más 5, 15, y así hasta llegar a 50. Pero puede ser que usted venga y empiece contando 50 más 49, 99, ok, de ahí más 48 da tanto y así. Y al final los dos, si no se equivocaron en ninguna suma, van a tener la misma respuesta. Y eso es porque, pues básicamente, la propiedad asociativa nos permite escoger el orden en el que nosotros queremos hacer las sumas. Aún así, sin poder, esas no son las únicas dos posibilidades. Yo pude haber empezado sumando 3 con 6, con 9, con 12 y así todos los múltiplos de 3, de ahí los múltiplos de 2 y así en el orden que yo quiero. Y eso pues ya es provisto de la propiedad conmutativa también.
Entonces, la propiedad conmutativa junto con la asociativa me permiten hacerlo de esa forma. Ahora bien, es por ende, por esas dos propiedades, que se pudo construir el concepto de sumatoria, que en sí, solamente en 110 y 111, pues no se ve el término de sumatoria. Ya si vieron, por ejemplo, si ya llevaron cálculo 2, si se observa o si se analiza, que ahí se analizan series. Pero en todo caso, esta sumatoria no es nada más que un símbolo para resumir un montón de sumas. Y por ejemplo, yo puedo escribir esta suma de esta forma. ¿Ok? Y va a haber un momento en el que vamos a hablar de estas sumatorias más adelante. Ahora, la cuestión es, ¿por qué les cuento esto? Porque podemos hacer lo mismo en lógica. Si yo tengo una proposición P1 y hago una disyunción con la proposición P2, luego una disyunción con la proposición P3, y pues yo puedo hacerlos o puedo construir su tabla de verdad de esta forma y va a ser equivalente a la tabla de verdad construida de esta forma. Ok, entonces eso significa que si yo empiezo a añadir más de tres proposiciones y yo hago, por ejemplo, P1 o P2 o P3 o P4 y así sucesivamente hasta o P50, entonces en teoría yo debería, sin importar cómo yo haga la tabla de verdad, siempre voy a llegar a la misma tabla, aunque aquí ya no es aconsejable hacerla a mano, de hecho, ni tampoco en computadora, porque tendríamos 2 a las 50 filas. Y pues eso ya es demasiado extenso. Pero lo que quiero decir aquí es que si yo puedo resumir varias sumas mediante un símbolo, yo puedo resumir una proposición o varias disyunciones de una forma bastante similar, y eso es de esta forma. Imagínense que este es el signo de disyunción, pero en grande. Y aquí le pongo desde j igual 1 hasta 50. J es solamente una variable que utilizo para contar. Si ya llevaron programación, esto es equivalente a un contador. Entonces, sería una variable que me serviría para irme moviendo de uno en uno, empezando en uno y llegando hasta 50. Y en sí, ¿qué es lo que voy a hacer las disyunciones de los términos P sub J? Así que escribir esta expresión es lo mismo que decir P sub 1 o P sub 2 o P sub 3 y así. Porque lo que va haciendo esto es que cada vez el índice me lo va aumentando en uno. Y la operación que coloque en medio es la de disyunción. Asimismo, si yo en lugar de disyunción colocara conjunciones, entonces yo esto lo podría escribir como, y esto no es un sí y solo sí, ¿verdad? Esto solamente es como, o sea, no es un lenguaje lógico este, simplemente es como. Hay una relación aquí. Pero yo puedo hacer lo mismo con las conjunciones. ¿Ok? Entonces, y pues eso lo podemos hacer no solamente hasta 50, sino que hasta n. Y podemos no necesariamente empezar desde 1, sino empezar desde 5 si quiero. Si tengo desde P5 hasta P100, entonces puedo usar este símbolo. Empezando en J igual a 5 y terminando en 100. Lo que me interesa que quede claro aquí es la notación y por qué aquí va un 1 y aquí por qué arriba va un 5. Entonces, con respecto a esta notación de aquí, no tanto a la de sumatoria, sino a la de estas dos de aquí, no sé si hay alguna pregunta o si todo está bien de momento en la explicación. Entonces creo que todo está bien. Todo Y claro, la. por Perfecto, gracias por contestar. Entonces, la razón por la cual les defino esto es porque yo puedo generalizar las leyes de De Morgan. Y ese es el comentario que quería hacer aquí.
sobre las leyes de De Morgan. Leyes de De Morgan generalizadas. Y pues estas leyes de De Morgan generalizadas me dicen que la negación de una expresión como esta, la disyunción desde j igual 1 hasta n de los términos p sub j, esta negación de aquí, es equivalente a la conjunción generalizada desde j igual 1 hasta n de la negación de los p sub j. En esencia, el esquema sigue siendo el mismo. Para negar un montón de disyunciones, lo que hacemos es negar cada una de las proposiciones y cambiarlo por una conjunción. Entonces, en esencia, aquí lo que estamos diciendo es que al escribir lo que está dentro de paréntesis, estamos diciendo o ocurre esto, o ocurre esto otro, o esto otro, y así una lista de posibilidades. Entonces, para negar esa lista de posibilidades, para decir, ok, no va a ocurrir, significa que no va a ocurrir el primer caso, tampoco va a ocurrir el segundo, tampoco el tercero, tampoco el cuarto, y así. Esa es la idea de las leyes de De Morgan generalizadas, y es que para cuando haya más de dos, entonces las puedan aplicar. Si hay tres, entonces negarlo sea más sencillo. Eso también, esta es la primera versión, ¿verdad? Para conjunción. Y también hay una versión para, perdón, acabo de escribir la versión para disyunción. También hay una versión para conjunción. Que sería la misma idea. Cambiamos el signo. Como pueden observar, los índices se mantienen. Eso no va a cambiar porque solamente se refiere a cuántos términos hay. Pero lo que sí cambia es acá adentro, que en lugar de unir los P sub J, o perdón, en lugar de hacer disyunción o conjunción con los P sub J, hacemos conjunción de los de las negaciones. Entonces, esto solo para que lo vean un poco más digerible, ¿verdad? Ya para culminar esa discusión. Si tenemos la negación de P1 y P2 y P3, eso es equivalente a la negación de P1 o la negación de P2 o la negación de P3. A ver, faltó. Y si queremos hacer la negación de la disyunción, están al revés, ¿verdad? La de arriba iría abajo. Entonces, permítanme. Este es para acá abajo. Y arriba sería con disyunciones. Sería la negación de P1 y la negación de P2 y la negación de P3 y así. Y si fueran 4 sería lo mismo pero con 4. Y si fueran 5 sería lo mismo pero con 5. Y así. Entonces esto es lo que les quería platicar sobre la propiedad asociativa. Porque puedo generalizar la ley de De Morgan juntando la propiedad asociativa con la conmutativa. Entonces eso. Okay. No sé si hay alguien con una pregunta. Ok, entonces. Listo. Ahora, lo último que vamos a hacer en la clase es, puede llamarse de diferentes formas, pero vamos a decir simplificación de proposiciones compuestas. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con esta parte de simplificación? Que usualmente uno puede partir de una proposición que uno la redacte de cierta forma
Y pues uno puede utilizar las leyes que vimos ayer, junto con quizás algunas de las que estuvimos viendo hoy, para simplificar y escribirlos de forma más sencilla. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver. Este tema se desarrolla mejor viendo algunos ejercicios en forma de ejemplo. Y pues la idea sería, muestre que esto se cumple. A ver, sí. Muestre que esto se cumple sin utilizar tablas de verdad. Esta, de hecho, es una de las equivalencias lógicas que habían en implicación, una de las que no hemos hecho. Podría perfectamente hacerse utilizando una tabla de verdad, podría comprobarse, pero aquí el reto está en que vamos a hacerlo sin la utilización de tablas de verdad. Obviamente tampoco podemos utilizar la misma regla, ¿verdad? Porque es parte del objetivo del ejercicio que comprueben la regla. Así que comprobar la regla con la misma regla no es lo que se quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, partamos con uno de los dos lados. Esto se parece bastante a lo de identidades trigonométricas de 111. Entonces, si yo parto con esto, no, P implica Q. Mi objetivo es llegar al lado derecho. ¿Cómo voy a llegar al lado derecho? Mediante equivalencias lógicas. Entonces, lo primero que voy a hacer es que esto es equivalente a la negación de, y aquí adentro voy a cambiar este P implica Q por no P o Q. Esa es una de las implicaciones lógicas que está en la parte de los condicionales que como es la más común, de hecho le vamos a poner un nombre. Entonces déjenme, se lo pongo acá arriba. Entonces, a esta primera le vamos a poner un nombre solo para referirnos a ella porque es bastante útil y vamos a llamarle equivalencia. Solo voy a poner EQ por equivalencia condicional guión disyunción. Entonces ese va a ser el nombre, equivalencia condicional guión disyunción, solo para poderla utilizar. Ok, entonces, a ver, como esa es la que utilizamos ahorita, y siempre que ustedes hagan una simplificación o demuestren una equivalencia sin utilizar tablas de verdad, lo que va a ser necesario es que paso a paso me describan qué hicieron. Entonces aquí utilizamos equivalencia y condicional disyunción. Así yo puedo llevar seguimiento de qué ustedes hicieron y pues es mucho más fácil identificar por qué se falló o por qué o hasta dónde está bien. O si de repente colocó bien lo que quería hacer, pero al final lo aplicó mal, pues también se puede identificar a partir de ahí. Ok, entonces, luego el siguiente paso es que yo tengo la negación de una disyunción. Entonces,
negación de una disyunción. Esto es prácticamente el dominio de las leyes de De Morgan. Las normales, no las generalizadas, sino las normales. Y pues lo que me quedaría sería una conjunción de los dos términos negados, o sea, la negación de P, y por otro lado, la negación de Q. Y aquí hace falta una cosa más, que sería en este lado de aquí, donde tengo una doble negación, utilizar una ley de doble negación. Que nos dice que la negación de la negación de una proposición P es equivalente a la proposición P original. Entonces nos va a quedar PI, no Q. ¿Qué era a lo que queríamos llegar? Entonces con esto ya prácticamente lo hemos comprobado. Entonces normalmente es bastante, bastante sencillo, solo es de ir viendo qué regla es la que o qué ley es la que podemos utilizar. Entonces esta parte no es muy complicado. Era más difícil, la verdad, la parte de identidades trigonométricas en 111, porque ahí había múltiples posibilidades. Aquí ya sabemos que solamente es de ir encajando la regla que ocupamos y hasta llegar. Vamos a hacer un par de ejemplos más para esto. Entonces, por ejemplo, comprobemos ahora que ahora muestre que, a ver, la negación de P o la negación de P y Q es equivalente a no P y no Q, utilizando una secuencia de equivalencias lógicas utilizando una serie de equivalencias lógicas y así. Esta instrucción de utilizando una secuencia de equivalencias lógicas es prácticamente lo mismo de lo de arriba. Prácticamente lo que dice es no utilice una tabla de verdad, hágalo de esta forma que estamos viendo. Ok, entonces igual que en las identidades trigonométricas, nosotros empezamos por el lado que consideremos más sencillo arrancar, que normalmente es el lado que tiene más cosas. Entonces arrancamos de aquí, no P o no P y Q, y empezamos. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Pues a ver, adentro no hay como que mucho que hacer, tenemos todo en términos de conjunciones y disyunciones. Entonces, empecemos a introducir esta negación que está acá afuera. Entonces, yo tengo aquí la negación de una disyunción. Las dos proposiciones de esta disyunción son esta y esta otra. ¿Ok? Entonces, yo puedo aplicar las leyes de De Morgan aquí. Leyes de De Morgan es la justificación de este paso. Tengo una disyunción, lo cambio por una conjunción y cada uno de los términos los voy a negar. ¿Ok? Ahora, el lado izquierdo de esta ahora conjunción, ya no nos interesa simplificarlo de momento. Y pues el lado derecho, vamos a ver qué pasa. Porque aquí yo tengo la negación de una conjunción. Entonces, otra vez voy a aplicar leyes de De Morgan.
Y pues lo que nos va a quedar es esta negación de P, que no la he tocado. La ley de Morgan la aplico aquí adentro. Y entonces esto de aquí me quedaría, si aquí tenía una conjunción, me va a quedar una disyunción. Le pongo paréntesis, sobre todo para evitar problemas con la jerarquía. Entonces, si usted en algún momento no recuerda cómo va la jerarquía, ponerle un par de paréntesis lo arregla todo. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La negación de esto. Entonces nos va a quedar una disyunción de la negación de los dos términos. O sea, la negación de la negación de P. Y por el otro lado, la negación de Q. Ok. Entonces, aquí, lo primero que vamos a hacer es arreglar esto. Porque aquí tenemos una doble negación. Así que, ley de doble negación. Y al aplicarla, lo que nos queda es no P y P o no Q. Permítame. Entonces, vamos a ver. Entonces, permítame. Ahora sí. Bien, ahora técnicamente aquí nosotros ya parece que terminamos, pero no hemos llegado a esto. ¿Qué sucede? Pues yo aquí tengo una conjunción y una disyunción adentro y tengo tres proposiciones diferentes. Tengo aquí no P, tengo P y tengo no Q. Entonces hay que aplicar la ley distributiva. Por cierto, déjenme bajar estos un renglón que están subidos. Entonces aquí voy a aplicar la ley distributiva. Y entonces, para aplicar la ley distributiva, nosotros tenemos que hacer lo que les había comentado ayer, que es como ley distributiva de multiplicación respecto a suma. Entonces tenemos no P y P. Tomamos el primero, lo ponemos entre paréntesis. Ahora O, que es la operación, y no P y no Q. ¿Okay? Entonces, ahora lo que nos resta es empezar a simplificar, porque podemos observar que ya tenemos lo que queríamos obtener, el no P y no Q. Pero aún tenemos esto y no podemos deshacernos de él solo porque sí. Entonces, la cosa es, bueno, yo lo observo un momento, identifico, esta es una de las reglas que yo tenía ya, solo que está un poquito parecida, pero no del todo. La regla a la que se parece es la ley de negación, pero la ley de negación dice P y no P. Entonces, técnicamente yo debería de aplicar la ley conmutativa para dejarlo como tal y luego la ley de negación. Pero no lo vamos a complicar haciendo leyes conmutativas porque es demasiado, o sea, es pedir demasiado por algo por tan poco, por decirlo así. Entonces, aquí le vamos a aplicar de un solo ley de negación. O, sí, ¿verdad? Sí se llama ley de negación. Sí. ¿Ver? Sí.
es la ley de negación. Entonces tenemos P y no P, eso es una contradicción. Entonces tenemos contradicción o todo esto de la derecha. Y esto de aquí es otra de las reglas que ya teníamos también. Esto es concretamente la ley de identidad. Específicamente la segunda ley de identidad nos decía que si tenemos que escoger entre una contradicción y una proposición a través de una disyunción, entonces pues esto va a ser equivalente a la proposición de la derecha. Bueno, en sí, estaban en el orden, la ley como tal decía, a ver, decía, permítame que no está rayando esto. Proposición, unión con la contradicción, pero correcto. Conmutativo se aplica. Sí, solo permítanme que no sé por qué no me está rayando esto. Ahí está. No sé qué pasó. Pero esta decía que, voy a escribirlo acá abajo, en una proposición o contradicción, esto era equivalente a la proposición. Y aquí de nuevo, habría que utilizar estrictamente una ley conmutativa, ¿verdad? Pero no lo voy a exigir. Simplemente, si es esta misma, pero cambiando el orden, pues entiende que con una regla conmutativa se arregla. Así que, aunque estén aquí al revés, vamos a aplicar la misma ley de identidad sin más. Y pues ya con esto ya habríamos llegado a lo que queríamos inicialmente, que era esta. No P y no Q. Y ahí estaría comprobado. Entonces, bueno, mañana vamos a hacer unos cuantos ejercicios más de esto para que sigamos practicando y vamos a ver lo de satisfacibilidad. Entonces, dígame. ¿Qué sección de ejercicios del libro hay de esos de simplificación de proposiciones compuestas? Ok. Como para práctica. Vamos a ver, aquí en este sí vamos a tener que apelar más que todo a los otros libros, sobre todo el de Grimaldi, el de Susana, porque está bien pequeña la sección de simplificaciones. Aquí, por ejemplo, está detallado en la sección 1.3.4. Voy a poner acá arriba, o aquí abajo también. Está en la sección o en la subsección 1.3.4, pero es cierto que es bastante poco lo que aparece ahí. O sea, esto da para trabajar bastante más. Entonces, por ejemplo, otras lecturas de esto lo pueden encontrar en los libros, pero ya les digo las secciones, porque vamos a ver. Ok. Un segundo. Tengo que encontrar. Ok, estaría en la sección 2.2 del libro de Grimaldi. 2.2 de Grimaldi. El que está en español, el de la tercera edición. Y en el de Susana, estaría en la sección, ya les digo cuál exactamente. A ver. Está en la sección 2.1, pero particularmente, aunque está en la sección 2.1 del libro de Susana, los ejercicios de este último no son tan complejos porque los enunciados condicionales y bicondicionales los ve después de esto. Entonces, hay unos cuantos que o sea, faltarían unos cuantos ejercicios, le faltaría un poquito más de contenido que sí está en Grimaldi. Entonces pueden revisar los dos y pues ahí ir escogiendo ejercicios. Y con respecto a la pregunta del chat que me comentan si para cuándo va a estar la tarea, pues
viendo que vamos a llegar a esta satisfacibilidad, pues la voy a ir programando y seguramente mañana la tengan temprano para que ya la empiecen a trabajar. Y pues llegaría, creo que hasta, a ver. Sí, hasta la sección 1, serían las secciones 1.2 y 1.3, las de esta tarea. Ahí les voy a dejar una lista de ejercicios para que vayan trabajando. Pero sí se la voy a tener para mañana. Ok, entonces, dicho todo esto, pues vamos a dejar la clase aquí por hoy. Aunque Darwin tiene una pregunta. Dígame. Esta clase hoy siempre la va a subir al campo por cualquier cosa. Sí. Ok, gracias. Listo. Ok, entonces, tengan feliz tarde y pues, hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, Link. Hasta mañana. Gracias.